Buenas noches. Este día se confirmaron 14 casos de COVID-19. Con estos se acumulan 69 de esta enfermedad desde el 16 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con COVID-19 en Sonora. Los casos ocurrieron en 5 mujeres y 9 hombres, cuya edad oscila entre los 24 y los 69 años, y son residentes de San Luis Río Colorado 10, Caborca 2, Sarik y Navojoa 1. Solo uno de esos casos contaba con antecedente de viaje a Estados Unidos. Los pacientes iniciaron síntomas entre el 31 de marzo y el 6 de abril. 10 de ellos se encuentran en su domicilio y 4 se encuentran hospitalizados. 2 de ellos están graves y 2 se encuentran estables. La investigación de campo ha identificado 23 contactos directos, pero se extenderá a contactos ocasionales para rastrear fuentes de contagio. Los 69 casos de COVID-19 se distribuyen: Hermosillo 19, San Luis Río Colorado 19, Guatabampo 7, Cajeme 7, Magdalena 4, Navojoa 4, Sarik 3, Caborca y Guaymas con 2 casos cada uno, así como Podepe y Nogales con 1 caso cada uno. Por otra parte, 36 casos de COVID-19 han ocurrido en mujeres y 33 en hombres. Respecto a la institución médica de los casos, 53 corresponden a la Secretaría de Salud, 10 al IMSS, 4 al ISSSTE y 2 al ISSSTESON. Al momento, 6 pacientes se han curado, 39 son casos leves con manejo en casa, 16 están hospitalizados, 9 de ellos se encuentran estables y otros 7 muy graves. 3 de estos se encuentran con ventilación mecánica invasiva, así como las 8 defunciones. En total, se han estudiado 546 casos sospechosos, 69 casos fueron confirmados y 477 casos han sido descartados por laboratorio. Nos está pegando fuerte la epidemia y mucho de lo que nos pasa es debido al estilo de vida y al tipo de alimentación que tenemos. Estamos en lo más alto del ranking mundial de países con la mayor tasa de obesidad, y todavía aún más cuando la obesidad va ligada a la diabetes o hipertensión. Esto lo confirman los expertos. El contagio se complica mucho más aquí en Sonora. Esperamos más casos por esta razón. Los fallecimientos registrados por COVID-19 en Sonora tienen que ver con personas que padecen obesidad, diabetes, hipertensión y en algunos de estos casos, 2 o más de estos padecimientos. En el mundo ya se comprobó que hay más muertes debido a la obesidad o al sobrepeso. Y por la misma obesidad se complica el COVID-19 en el paciente. Confirman los expertos que la obesidad provoca un estado de inflamación crónica y esto facilita que el COVID-19 te ataque con mayor facilidad. Es decir, te baja el sistema inmunológico y tu cuerpo no se puede defender contra cualquier infección. En pocas palabras, a una persona con diabetes y obesidad es más fácil que el COVID entre en su cuerpo. Es probable que un obeso o un diabético pudiera tener afectados sus pulmones
y tener dificultad para respirar con normalidad. Y esto hace que el virus se quede más tiempo en tu cuerpo. Además, si el COVID-19 dura más tiempo en tu cuerpo, hay más probabilidad que contagies a alguien de tu familia, y al durar más tiempo en tu cuerpo, pues es más difícil, que te alivies. Confirman los expertos que hay personas con obesidad que pudieran durar meses para que se alivien y duran más tiempo hospitalizados. Resumiendo, si tienes sobrepeso, obesidad, eres más vulnerable al contagio del COVID-19. Es por ello que te hacemos un llamado a ti, en especial por ti, por tu salud, por tu familia, a que te quedes en casa. Recuerda, si tienes obesidad, eres más propenso a ser contagiado y con un peor pronóstico. Y por eso tienes que ser más estricto contigo mismo. No te la juegues. Guarda distancia respecto a otras personas. Aliméntate bien y haz ejercicio. Haz conciencia. Todo está en nuestros hábitos. Recuerda que no existe una vacuna, que no existe un tratamiento efectivo aprobado. Si te dicen que hay una cura, no la hay todavía. Todo lo que dicen las redes sociales en cuanto a vacunas, te lo decimos. Todavía no hay. Todo está en una fase experimental. La mejor vacuna es el distanciamiento social, que se logra con la estrategia quédate en casa. Queremos ser muy claros contigo. Continúa siguiendo las medidas que hemos implementado. Quédate en casa. Muchas gracias.